Y aquí estamos con la Asociación de Guías Oficiales del Valle del Cauca, haciendo un reconocimiento de esta ruta del Cañón del Cauca a efecto de poder realizar un estudio de campo para el reconocimiento, sobre todo, de la flora y fauna silvestre de esta zona. Asimismo, nos encontramos con la profesora Selma Guille, que es nuestra maestra de la especialidad de ecoturismo y ecología. Bueno, ahora vamos a visitar a las ruinas de Jajatapay, un sitio arqueológico que se encuentra enclavado en el Cañón del Cauca. Vamos así. No le toque a la planta. Huari. Y estos a su vez han dejado vestigios como la cerámica que acaba de mostrar Natalia, puesto que de acuerdo a los estudios arqueológicos, tanto los cabanas como los collabos no han tenido un desarrollo en esta actividad de la cerámica, sino más bien han sido influenciados por otras culturas, como en este caso los huari en esta parte y en la parte alta de los tiahuanacos. Es así que encontramos las figuras que son eminentemente huaris, que viene a estar ubicado en el departamento de Ayacucho. Y esto era pues el paso obligado hacia esta zona para poder explotar los nichos ecológicos de esta parte del Valle del Cauca. En esta parte media del complejo arqueológico de Jajatapay ubicamos una galería subterránea que tiene dirección este, que probablemente sea una comunicación hacia la fortaleza de Chilpa y Malata de Madrigal, puesto que allí también vemos otra similar que tiene la dirección oeste. Asimismo podemos notar aquí que corre un viento frío que vendría desde el otro lado de la galería. El plato típico de Tapay, Chafri Ucho, que consiste en huevo revuelto, papa, chuño y de yapita, este rico cututo. Es el río sinfónico que surca por las entrañas del gran cañón del Cauca.